Atención, Zamora tiene su bota, tira ahí. ¡Gol! Bueno, así retransmitía el inolvidable periodista guipuzcoano José Alcorta el gol de Zamora que daba el primer título de la Real. Hoy se cumplen 30, bueno, esta semana se cumplían 30 años de ese título. Y para recordarlo tenemos nada menos que al capitán de aquel conjunto y santo y seña de un club con más de 100 años de historia, Luis Miguel Arconada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué recuerdos te traen esta semana tan especial para todos los realistas? Hombre, pues indudablemente han pasado muchos años, pero indudablemente para nosotros fue un hito histórico, ¿no? El conseguir la primera liga y indudablemente pues ha habido recuerdos y muy bonitos, ¿no? Vamos a poner un pequeño documento que hemos podido encontrar en las declaraciones que hacías nada más terminar ese partido de Gijón a Radio Nacional de España. A ver si podemos meterlo. ¡Atención! Porque junto a nosotros está Luis Miguel Arconada. Arconada llorando, ¿qué pasa? ¡Estás contento! ¡Terrible! La primera entrevista en tablero de todo el deportivo Arconada, ¿qué sientes ahora? Una emoción tremenda. ¿Por qué llorabas a resumirte con tus compañeros? Es impresionante, de verdad que... ¿Has visto esto perdido? Después, sí. Este segundo tiempo, quedando un minuto, era increíble. ¡Felicidades, enhorabuena! Arconada, realmente, ¿tú a quién brindas este título? ¿Cuál es el Mesías y abraza ahora? A mi mujer, Carmen. ¿A tu mujer, a Carmen? Arconada, ¿qué tal? Soy Iván Igea. ¿Cuántas veces has escuchado estas declaraciones desde que ganasteis aquel título de Liga? Pues la verdad que es la primera vez que lo escucho. Hombre, pues mira, no está mal. Aquí en Mueve Tatúbula en Radio Villalba. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando escuchas eso otra vez? Hombre, pues yo creo que en aquellos momentos, pues la verdad es que estábamos todos muy muy emocionados, ¿no? Y ahora se lo recordaré a mi mujer, que le dediqué el título, o sea que, bueno, ya tengo un punto ganado. Además hay que recordar, bueno, ya todos recordamos el título, el gol de Zamora, pero hay que recordar que un año antes la Real había perdido, en la penúltima jornada de Liga, había perdido un título que arañó con la punta de los dedos, y seguro que todos pensabais que se volvía a repetir aquella historia. La verdad que sí, o sea, porque fue una liga, pues era un objetivo que parecía que no lo íbamos a poder conseguir, y conforme se iba acercando el final de la temporada, pues cada vez estábamos más convencidos, ¿no? Y aquella derrota en Sevilla fue un palo muy muy grande para todos. Al año siguiente, pues el del título, pues no íbamos los terceros clasificados, o sea, pues no se hablaba mucho de nosotros como candidatos al título, y la verdad es que, pues bueno, pues quizás fue una suerte, ¿no? El poder estar ahí en un segundo plano, y al final, pues cuando los equipos que estaban arriba pues flaquearon, pues nosotros pues seguimos nuestra marcha y conseguimos estar en el último partido dependiendo de nosotros. Arconada, ahora mismo todos los comentaristas, todos los especialistas de fútbol hablan de que hay un bipartidismo con el Madrid, con el Barcelona, que prácticamente no dan cabida a otros equipos para ganar, pero por aquel entonces, ¿teníais esa misma visión del Madrid y del Barça como todopoderosos? ¿Eso ha cambiado o realmente entonces era igual y por eso tiene el mismo mérito? A ver, yo lo que creo que ha cambiado son una serie de factores que hacen que sea prácticamente imposible que otro equipo aspire a ganar un título de Liga, ¿no? O sea, si miras los presupuestos de los equipos, si miras cómo están repartidos los derechos de televisión, es muy difícil. O sea, ¿qué es lo que hace el Madrid y el Barça? Pues fichan a los jugadores más destacados de los otros equipos con los que restan potencial, y ellos cada vez se van haciendo más grandes. O sea, yo creo que sería, pues, un milagro, pero una cosa muy difícil que otro equipo ganase la Liga. Sí, que ahora mismo prácticamente, tal como está conformado el fútbol, que equipos que viven en un 90% de la cantera, como sois eso, la Real Sociedad, la Atleti de Bilbao, etcétera, etcétera, es que el milagro es casi que sigáis en primera, ¿no? Hombre, seguir en primera, hay muchos equipos que quizás por cómo se han hecho las cosas pues no pasan por buenos momentos económicos, o sea, es muy difícil hoy
el competir con equipos como el Madrid y el Barça, y es que cada vez las diferencias se van haciendo más grandes. Si miras los presupuestos, pues claro, año a año se va incrementando la diferencia, y el potencial de los equipos, de estos dos equipos, cada vez aumenta más, te digo. Y si fichan al jugador destacado de otro equipo, pues le restan potencial, y entonces pues cada vez es más difícil el competir, ¿no? En aquella época pues bueno, pues era diferente, pues el número de extranjeros no era tan grande, había un derecho de retención, o sea, yo creo que era diferente, o sea, era diferente el esquema de juego. De todas formas, ahí yo quiero destacar la labor de Orbegozo como presidente, ¿no? Es un Orbegozo empezó un trabajo que ya había iniciado antes Vega de Sebane, que era de trabajo a largo plazo, que hoy en día no sé si hay tiempo para eso, pero se trabajaba con una base, un equipo que era una base, y se iban incorporando jugadores del filial, como fue tu caso y el de todos los que ganasteis aquellos títulos, ¿no? No sé si esta forma de trabajar se puede dar hoy en día. Bueno, como te decía antes, había un derecho de retención. Entonces, pues igual que ahora, pues la Real, o pues no sé, o el Sporting de Gijón, o hay equipos que practican lo que es el fútbol de cantera, pues en aquella época lo hacía Orbegozo, pero claro, contaba con la ventaja de que había un derecho de retención. O sea, hoy en día, pues bueno, prácticamente desde infantiles los clubes están fichando a otros jugadores, ¿no? Sí. Entonces, pues es muy difícil. Entonces, ahí está Messi, por ejemplo. ¿Perdón? Ahí está Messi, por ejemplo, ¿no? Que le ficharon casi teniendo 12 años, ¿no? Sí, hombre, pero mira, el caso de Messi fue una apuesta, hombre, era un club, el Barça, que podía asumir, pues no sé si estoy en lo cierto, pero con lo que se ha comentado, pues un proceso que él tenía, pues de mejora en cuanto a rendimiento por problemas físicos que tenía, sí, pues de asumir un costo. Pero bueno, lo que te quiero decir es que hoy, por ejemplo, pues incluso el mismo Athletic Bilbao, o sea, dices, fútbol de cantera, Lezama, si se dedica a fichar jugadores de la Real, Osasuna, Alavés, o sea, entonces, no, ¿Cómo lo sufrimos eso, eh? Sí, o sea, entonces, es que es así, entonces, dices, la Real, pues claro, no tiene ese potencial económico, ¿no? O pues no sé, o otros clubs, ¿no? Pues, hombre, por ejemplo, el Villarreal, pues también tiene un fútbol de cantera, pero es en base a ir fichando también jugadores de otros equipos que destacan. O sea, hoy en día lo que es el fútbol de cantera, hombre, pues no es lo mismo a como era entonces, ¿no? Que tú sabías que entrabas en un equipo pues juvenil y ya, pues tu objetivo era seguir ascendiendo al equipo de tercera división y luego al primer equipo, porque tenías un derecho de retención, ¿no? De todas formas, yo siempre he tenido la duda, Luis, de cuál era la importancia de ese derecho de retención y cuál era realmente vuestra propia motivación. Tenemos los casos de jugadores en esa misma época como Juanito, que venía del Málaga, Migueli, que acabó en el Barcelona también del Málaga, sí. Tendillo, Maceda, Kini, son numerosos casos de jugadores que no eran de otros equipos más pequeños y acaban en el Madrid y el Barça. Y sin embargo, la Real no vendió a ninguno de estos jugadores, salvo Perico Alonso ya un poco más adelante, y Dígoras, pero no sé hasta qué punto era el derecho de retención o realmente vuestra propia voluntad. Bueno, indudablemente, pues yo en mi época sí me podía haber ido, o sea, porque pues, lógicamente, pues llega un punto en el que, pues si deseas y si fuerzas la situación, pues te puedes ir. Lo que pasa es que estábamos en un equipo que luchaba por títulos de liga, y bueno, pues estábamos contentos de cómo se hacían las cosas y el ambiente que teníamos, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, hombre, pero tampoco había el movimiento que hay hoy en día en los equipos, ¿no? Entonces, pues como has comentado, casos de jugadores que sí, que, hombre, Maceda, por ejemplo, ya había terminado el derecho de retención, ¿no? El caso de hay otros casos en los cuales, pues sí, pues hay traspasos porque a los clubs les hacía falta dinero. Y hombre, y ahí pues has comentado el caso de Perico Alonso, ya llega a un punto en que la Real no puede mantener esa estructura
y traspasa a Perico Alonso al Barça, ¿no? Y uh-huh. luego pues ya vienen pues el caso de otros bueno, pues traspasos que bueno, pues acuciado por el problema económico, pues tuvo que efectuar la Real. Sí, ¿no? Imagino que te refieres a Vaquero, Chiqui y Recarte. Sí, sí, sí. Y luego, pues vinieron luego a continuación Loren, o sea, sí. Pero ya se ha acabado el derecho de retención y lógicamente, pues bueno, pues ya tienes que acomodarte. Ya te digo, es que cada vez es más complicado. Y fíjate cómo están ahora pues los clubs, ¿no? Con deudas y ha habido reestructuraciones. Acuérdate de cuando el Mundial de España pues hubo una reconversión y, o sea, ha habido diferentes fases y bueno, pues tal y como está estructurado ahora es difícil aguantar si no tienes ayudas pues por así decirlo externas, o sea, y muchos clubs han sobrevivido pues por operaciones inmobiliarias de sus propios estadios. O sea, el fútbol necesita una reconversión profunda. Mira, no sé si podrás responderme, pero yo siempre he oído que el Barcelona llegó a ofrecer un estadio nuevo a la Real por ti, por Zamora y López Dufarte. No lo sé. Estadio no lo sé, alguna tribuna sí se comentó, ¿no? Que hacer un poquito más alto a Tocha, ¿no? Sí, además, bueno, en un momento hay que decir que Orbegozo, uno de sus objetivos era conseguir un estadio nuevo para la Real, un estadio nuevo en propiedad, si no me equivoco, era su objetivo. Quería hacerlo donde ahora son las instalaciones de entrenamiento y cuando no consiguió, dijo unas palabras lapidarias casi que se había puesto una losa sobre el futuro de la Real. Sí, se equivocó en aquel planteamiento y abandonó el club y menos mal que Alquiza, con la ayuda del padre del actual presidente, Joaquín Aperribay, pues consiguió darle la vuelta a la situación, porque en aquel momento, pues lo mismo que Orbegozo había hecho cosas muy buenas, en aquel momento se equivocó, o sea, porque no supo gestionar la construcción del nuevo campo. Y cuando obtuvo el no por cómo se habían llevado los procedimientos, pues decidió decir aquella famosa frase y abandonar el club. Uh-huh.